El proyecto arqueológico Huacas del Sol y la Luna es uno de los más ambiciosos a nivel nacional, y la construcción del Museo de Sitio Huacas del Valle de Moche es la manifestación innegable de su éxito. Prueba de ello también es la visita del presidente Alan García. Presidente de la República, entonces, acompañado por algunas autoridades, visitando y observando las piezas que se exhiben en el Museo Huacas de Moche. Se trata de uno de los museos más importantes y modernos del país. A entender del arqueólogo Walter Alba, no tiene nada que envidiarle al Museo de Lambayeque. Se ha construido un museo con los conceptos arquitectónicos más avanzados, con la tecnología más avanzada, para presentar una de las manifestaciones y más extraordinaria de lo que fue la cultura mocheca, en el centro de la cultura mocheca, que son las Huacas del Sol y la Luna. Con una inversión de cerca de 10 millones de soles y tras 2 años desde que se pusiera la primera piedra, el Museo Huacas de Moche es ahora una realidad y es también uno de los más prominentes del país. Modernas salas de exhibición, con piezas originales restauradas y paseos virtuales que dan a conocer al visitante detalles de la cultura moche, son solo algunos de los atractivos de este museo. Se está trabajando en lo que se llama la Ruta Moche, que al igual que se hizo en Centroamérica, la Ruta Maya, aquí estamos con el museo, con esta ruta integrando todas las regiones de lo que es la Libertad y Lambayeque, que son el eje cultural de los mochicas. Todo este éxito no solo se logró al aporte del Estado, sino también al patronato Huacas del Valle de Moche y al proyecto arqueológico Huaca de la Luna, un gran motivo para seguir visitando las huacas y para sentirse orgullosos.